Se aprobó el presupuesto de egresos del 2022, a pesar de las lágrimas, ¿cómo dices? Derechangas, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Y después de una sarta de estupideces desde la tribuna de la oposición moralmente derrotada. Y para hablar precisamente de estas cosas, saludo a tres diputados. Son cuatro diputados. Saludo a Andrea Chávez, a la querida Andrea Chávez, la más joven de las diputadas de esta legislatura. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, muerta de la risa con tanta cosa que dicen. Qué bonito es volver a verlos juntos. Ya quiero yo abrazarlos también. Mi querida Andrea, muchas gracias. Y yo también estoy muerto de la risa con las cosas que dicen estos muchachos. Saludo a Julieta Ramírez, también una de las más jóvenes diputadas de esta legislatura, diputada por Morena, por el estado de Baja California. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No te escucho, Julieta, no te escucho. Ay, es que ya sabes que intervienen aquí los derechairos en tu programa, por eso te censuran, por eso me quitan el sonido. Saludos a los que nos acompañan, a mi compañera diputada, y muy agradecida con todo el equipo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querida Julieta? Gracias por acompañarnos. Saludo también a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, a quien estamos siguiendo muy de cerca también. Hamlet, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas Hola, noches. Hola, Vicente. Buenas noches. ¿Cómo están? Querida Julieta, querida Andrea, es un placer estar hoy con ustedes, con todo tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y no sé si ya esté la otra diputada, la otra amiga de Morena. Me dicen que no ha llegado todavía Irma, pero le mandamos un saludo y espero que llegue muy pronto. A ver, Andrea, durísimos tus discursos desde la tribuna. Le pusiste una arrastrada a la oposición moralmente derrotada y obviamente entre ellas a Margarita Zavala, a Felipe Calderón. Mi querida Andrea, es verdaderamente lamentable que no tengamos un debate interesante en la Cámara de Diputados con esta oposición moralmente derrotada. Así es, querido Vicente. Fíjate que justamente así inicié mi discurso. Antes de decirte cómo inicié mi discurso, permíteme agradecerle a Julietona de Mexicali su asistencia, su presencia. Siempre me encanta compartir espacio con ella y, por supuesto, a mi querido Hamlet García Almaguer del estado de Jalisco. Son dos grandes diputados. Y bueno, yo me siento muy honrada de poder compartir legislatura con ellos. Decirte que así fue. Inicié yo mi discurso diciéndole a la oposición que siempre inicio yo las sesiones muy atenta, porque tengo la gran esperanza de que un día se despierten, que un día recapaciten, que un día desde la máxima tribuna pues lleguen a pedirle disculpas al pueblo de México. ¿Por qué? Porque soy una demócrata y en la democracia pues necesitamos una oposición fuerte, una oposición clara, con críticas constructivas, que presente un plan alternativo de nación con valores distintos, pero bueno, Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD, no han hecho ese mínimo esfuerzo. En este presupuesto de egresos de la Federación que justamente terminamos de votar el día de ayer a las 2 de la mañana con 13 minutos, ya lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy a través de unas publicaciones en Facebook y en Twitter, el día de ayer creo que las publicó, decirte que pues discutimos muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque este presupuesto de egresos de la Federación es el presupuesto que asegura que el pueblo de México esté bien. Contarte de qué va el presupuesto. Tiene dos columnas vertebrales. La primera es la austeridad, es decir, que las instancias de gobierno federal, que el poder legislativo, que el poder judicial, que los organismos autónomos se aprieten el cinturón
para que haya más recursos para la gente. Y eso me lleva a la segunda columna vertebral, que por supuesto es el tema del bienestar. Hay un incremento bastante histórico en el tema de bienestar. Decirte que en términos generales, bienestar incrementa en un 49.30% sus recursos, pero el programa más exitoso de este gobierno, por supuesto, son las pensiones para las personas adultas mayores de 65. En este rubro, escucha bien, el incremento que votamos las y los diputados de la Cuarta Transformación es de 69%, porque seguimos garantizando el derecho que tienen nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, a tener una vida digna. Ya mucho le han dado a este país, entonces necesitan una vejez digna, que les permita acompañar a sus familias, que les permita disfrutar la vida. Y por supuesto, pues se virtieron una sarta de mentiras desde la tribuna enunciadas por la oposición. Te digo algunas. Parecía irónico que era Margarita Zavala la que hablaba de los jóvenes, la que hablaba de las y los niños, la que hablaba de las estancias infantiles, la que hablaba de las mujeres. Decían: necesitamos estancias infantiles, esos responsables de la muerte de 49 pequeños en Sonora, en la guardería ABC. Decían: necesitamos apoyo para las mujeres, porque se dicen feministas, esos que nos decían que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban por prostitutas, por favor. O, por ejemplo, hablan de ecología. Esos empleados de Iberdrola, esta gran transnacional que se dedica a saquear los pueblos, a despojar a los pueblos de sus tierras y a generar electricidad a costa de lo que sea, a costa de terminar con el medio ambiente, a costa de terminar con nuestros pueblos. Entonces, eso pasó a grandes rasgos dentro de la Cámara de Diputados. Por supuesto, decirles que una vez más cumplimos las y los integrantes de la Cuarta Transformación para asegurar otra vez un presupuesto digno y merecedor de todas y todos ustedes. Está genial, mi querida Andrea Chávez, te saludo con muchísimo gusto. Ahorita va a regresar con nosotros Vicente Serrano, tuvo que tomar una llamada urgente, pero aquí los saludo con muchísimo gusto, Rafa Herrera, y pues a ver si me pueden abrir la toma mis compañeros de producción para poder saludar también a los compañeros diputados y también saber si ya si se va a poder conectar el otro diputado que está pendiente. Ahorita lo voy a checar porque yo no tengo el teléfono de Vicente, pero me gustaría ir también con los demás compañeros para que nos expliquen, nos digan la importancia que viene de este presupuesto para el próximo año, como lo comenta Andrea Chávez, y si me puede, ¿quién levanta la mano? A ver, para que se aviente y que le dé con toda la oposición, porque hay que decirlo, Andrea y compañeros, que desgraciadamente la oposición sigue con el berrinche. Ya vimos el video de Ricardo Anaya, ya hemos visto las declaraciones de Margarita Zavala y de muchos de la oposición, que la verdad es lamentable. Entonces, compañeros, ¿quién levanta la mano? Y vámonos con todo. Dale, Hamlet, dale, dale. Venga, Hamlet. Muy bien, venga. Pues mira, verdaderamente son absurdos los planteamientos que realizó la oposición desde tribuna. Fueron 4 días de estar soportando sus cuestionamientos sin fundamento, sus falacias. Por ahí el compañero Irepan les tiró todo un catálogo del tipo de falacias que existían, porque ellos las abordaron todas. Se subían a decir una y otra vez lo mismo, puras mentiras, que no hay medicamentos, que no hay apoyos para las madres, que no hay apoyos para los jóvenes. La realidad es que la derecha todo lo monetiza, todo lo ve desde un punto de vista neoliberal. Ellos defienden los privilegios, nosotros defendemos los derechos. Esa es la diferencia que existe entre la derecha neoliberal y la bancada de la Cuarta Transformación. Y para ponerte un ejemplo de cómo defienden los privilegios, pues ellos defienden al INE, defienden a un instituto carísimo, el más caro del continente. Y te quiero poner un ejemplo. Este es el calendario electoral del año 2021. Estas son todas las elecciones que tuvimos en junio. Tuvimos 15 gubernaturas concurrentes, que son las que están ahí en color morado. Tuvimos también
elecciones en congresos locales y para alcaldías en 30 de las 32 entidades federativas. Y para esto, pues, requirieron 25 mil millones de pesos, que digo, ya es una cuestión excesiva. Pero para el año que entra, para el 2022, cuyo proceso electoral ya inició a partir del primer domingo de octubre en gran parte de estas 6 entidades, pues la realidad es esta. Estos son los procesos electorales que están en marcha. Entonces, el INE quiere tener los mismos recursos de 2021 con todas estas elecciones de los que ahora pues quiere plantear para 2022 con apenas 6 estados. Entonces, para ponerte un ejemplo, es como si tú le pidieras a un arquitecto o a un ingeniero o a una cuadrilla del maestro albañil y sus compañeros trabajadores que te construyan una casa de un piso y te quiera cobrar lo que cuesta una casa de 3 pisos. Entonces, la realidad es que, ¿para qué quieren el dinero? Pues para lo mismo que lo han utilizado todos estos años, para pagarse los salarios más altos del país. 300 mil pesos ganan nada más los consejeros del Instituto Nacional Electoral mensuales, 3 veces más que el presidente de la República. Prácticamente con lo que gana un consejero electoral podrías pagarle a toda la bancada del PRD su salario. Ganan 6 o 7 veces más que un diputado federal. Y esta cuestión pues nos deja muy claro que lo que defienden son sus privilegios, se niegan a dejar de darse sus banquetes, sus viajes al extranjero y todas estas cuestiones en las que gasta el Instituto Nacional Electoral. Salió una nota de Sin Embargo del año 2019 en la que dejaban claro que había facturas incluso de alimento para mascotas, de mostaza francesa, espárragos, cola de langosta, todo lo que comen ahí en el Instituto Nacional Electoral a costa de los mexicanos. Por supuesto, viajan al extranjero cuando quieren, a todos los foros y demás, en los que por supuesto no llegan a ninguna condición que permita mejorar la democracia en México, a ningún acuerdo, por el contrario, solamente van de turismo a costa de todas y de todos los mexicanos. Y pues esto es lo que fueron a defender los legisladores de derecha ahí en San Lázaro, pero ganamos, triunfó el pueblo, triunfó la democracia, triunfó la mayoría. De hecho, debo de decir que extrañé el voto de Gabriel Cuadri, por ejemplo. Gabriel Cuadri, que estuvo en Glasgow, estuvo en este encuentro contra el calentamiento global al otro lado del mundo, pero pues se supone que ustedes los diputados son representantes del pueblo, mi querida Julieta. Yo no sé cómo Gabriel Cuadri puede darle cuentas, hacerle cuentas a sus representados en la capital mexicana, solo como un ejemplo. Y eso que no he mencionado a Mariana Gómez del Campo, a la mismísima Margarita Zavala, a Santiago Krill. Uf, hay muchos que nos deben muchas cuentas y que se dan baños de pureza, mi querida Julieta. Sí, realmente esas son personas que piensan que representan a un sector poblacional que vive por allá en el viejo mundo, que son europeos o algo por el estilo, porque realmente no entienden cuál es la realidad de las y los mexicanos en el día a día. Por ejemplo, platicaban que los mexicanos y las mexicanas son unos flojos, que no trabajan. Yo no sé de qué pueblo están hablando, en dónde creen que viven. Pero bueno, mira, yo aquí aprovecho para platicar cómo era la asignación del presupuesto antes de que llegaran las legislaturas de la Cuarta Transformación. Antes del 2018, ¿cómo se distribuía el presupuesto nacional? De entrada, el mes de noviembre o el mes de diciembre, según correspondiera, era la temporada de los sopilotes. ¿Y a qué me refiero con esto? Había dos formas de asignar el presupuesto a nivel nacional. La primera, que era la forma más cara, era cuando un diputado o diputada llegaba con el coordinador parlamentario, con el presidente del presupuesto, de la comisión de presupuesto, y le decía: yo quiero una obra para mi municipio, digamos, Huatulco. Quiero hacer un puente en Huatulco para, pues no sé, para lo que tú quieras. Y entonces se le asignaba 10 millones de pesos. ¿Ok? Ya el diputado se iba feliz y contento, ese diputado o diputada iba a llevar una obra, una gran obra de infraestructura a su municipio, ya estaba muy orgulloso. De entrada, de esos 10 millones,
Un 20% de la obra se la quedaba el diputado o diputada federal. Luego, el presidente o presidenta municipal se agandallaba otro 20%. Luego, uno que otro funcionario por ahí se quedaba con un 10, 15%. Y además, la constructora se quedaba con otro 20%. Entonces, ¿cuánto dinero finalmente se asignaba a la famosa obra de infraestructura para el municipio de Huatulco? Pues de los 10 millones, si bien nos va, 3 millones. Entonces, por eso tenemos el país lleno de grandes obras públicas que se caen a los 2 años, a los 3 años, que no sirven. Esta era una de las formas en las cuales se asignaba el presupuesto. Y había una larga fila de diputados y diputadas esperando su momento para decir qué obra querían llegar al municipio. Y llegaban al municipio y se les aplaudía y decían, wow, este diputado federal o esta diputada federal baja grandes recursos, mira una obra de 10 millones de pesos, cuando al final se robaban 7 y si bien nos va, se invertían 3 millones. Y la otra, que era la barata, digo yo, era cuando a cada diputado federal se les pagaba en lo individual para que simplemente llegaran y abotaran el presupuesto. Y aproximadamente costaba 1 millón de pesos que cada diputado federal o diputada federal fuera y votara a favor del presupuesto. Imagínate finalmente cuánto dinero se gastaba. De entrada, 500 millones de pesos, bajita la mano nos costaba la aprobación del presupuesto, más estas un sinfín de obras que nunca llegaban a los municipios, por las cuales también se engrosaba el presupuesto. ¿Y cuánto le llegaba a la gente? Nada. Y mira, Andrea dio una excelente cifra, para adultos mayores 69% más adicional, para los programas sociales en general un 16% más, para la Guardia Nacional un 60% más de presupuesto. Y finalmente ahora tenemos un presupuesto, a mí me da mucho gusto decir, ahora somos las y los diputados federales del pueblo de México quienes estamos representando a nuestra gente. Somos mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas de todo tipo. Antes una campaña política te costaba 4 millones de pesos, ¡qué barbaridad! Y ahora llegan las y los diputados federales que gracias a Morena y al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de México sabe que tiene que votar por sus diputados federales justamente para este gran momento que es la votación del presupuesto, para que le llegue al pueblo de México. Así que concluyo diciendo, me da mucho gusto saber que somos el pueblo de México legislando a favor del pueblo de México y regresándole el dinero a la gente que más lo necesita y desmintiendo las barbaridades que dice la oposición, que si el Fortaseg, un recurso para capacitación y equipamiento de policías que nunca fueron capacitadas y nunca fueron equipadas, que si las guarderías, ya lo comentamos, ¿para qué? Para guarderías que finalmente no funcionaban, para niños que no existían y para que finalmente sucedieran tragedias. Y después tenemos el INADEM, que es una de las grandes teorías que comentaban las y los diputados federales. El INADEM, yo no conozco a un solo beneficiario en todo Baja California que haya sido acreedor del presupuesto del INADEM en todos estos años. Y por último, las diputadas que se hacen pasar por feministas del PAN, del PRI, del PRD, que jamás apoyaron alguna iniciativa a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Estas eran las barbaridades que defendían, y mientras las y los diputados de Morena y nuestros aliados a favor del pueblo de México. Andrea Chávez, mientras veo a Gunter Castillo haciendo circo, maroma y teatro para colocarnos la luz porque nos ha ganado la caída del sol acá en esta parte en donde estamos transmitiendo. Mi querida Andrea Chávez, María Teresa Castel de Oro Palacios, la diputada del PAN, los llamó narcomorenos y satánicos diputados. Ándale, pues. A ver, vamos a ver y escuchar a esta diputada del PAN que le apuesta al circo, maroma y teatro, a esta basura, y ya me das tu opinión también, querida. A ver, vamos a ver, escuchar, mi querido Luis. Narcomorenos y satánicos diputados. Sabemos que no destacan por ser brillantes, pero no es difícil entender por qué se dejan manipular. ¿Qué les dio para quitarle su libertad? ¿A cambio de...? Les voy a explicar con manzanitas para ver si así despiertan. ¿El bufón del palacio acaso les dijo
que vendería el avión presidencial, que terminaría con la corrupción, que en 3 años tendríamos un sistema de salud como en Suecia, que terminaría con la violencia. ¿Cumplió? ¿Cumplió? No. Entonces, eso se llama mentir. Con este presupuesto le están robando su dinero a todos los mexicanos para cumplir sus caprichos como cualquier sultán del palacio. Tal como en la antigüedad, México, esclavo construyendo con su esfuerzo, trabajo y dinero las obras de un faraón. Y así traicionó la confianza de 30 millones de mexicanos, en donde me incluyo, que creíamos él sería el cambio. A mi México y a nuestra gente nos engañó. Entonces ya mintió, ya robó y ya traicionó. ¡Ay! Hoy López, enfermo de poder, representa los 7 pecados capitales. Pereza, porque solamente trabaja en su show mañanero y el demás tiempo nadie sabe qué hace. El único presidente del mundo que pierde 2 horas diarias en un país con tantas necesidades. Gula, porque campantemente se la pasa comiendo con nuestro dinero. Ira, no soporta que le hagan ver sus errores, que le lleven la contraria. Por eso, él siempre tiene otros datos. Envidia, a todas las personas que han tenido éxito, por eso con rabia siempre les dice aspiracionistas, conservadores, fifi, denostando a toda persona que ha salido adelante. Soberbia, porque es incapaz de escuchar a cualquier otra persona que piense diferente a él. Avaricia, todo nuestro dinero lo quiere acaparar como si fuera suyo, porque él es un fracasado resentido. Si no fuera por la política, él jamás hubiera logrado nada. No sabe trabajar, no ha resuelto. Fracasado resentido. Y mi querida Andrea Chávez, perdón que le meta mi rosa blanca a esto. Me vino un airecito, y digo yo, Dios mío, de mi vida y de mi amor, mi querida Andrea Chávez, ¿a qué le están apostando en la oposición con toda esta bola de adjetivos y sin datos duros? A ver, querida audiencia, ese fue un discurso que la oposición, representada en esta diputada que siempre se ha caracterizado por llevar circo, maroma y teatro a la tribuna, con respecto al presupuesto de egresos de la Federación, yo les pido que si quieren lo vuelvan a ver y que me digan un solo argumento que haya dado la diputada en contra del presupuesto de egresos de la Federación. A ver, fueron más de 2,000 reservas las que presentaron las y los diputados del PAN, del PRI, de MC y del PRD. Y a esto subían a tribuna, no subían a hablar sobre un proyecto distinto, sobre opciones distintas de poder criticar al presupuesto de egresos de la Federación desde una posición legítima. ¿Y por qué digo posición legítima? Porque, a ver, el panismo no puede hablar de seguridad, no nos puede decir narcodiputados cuando eran ellos quienes tenían a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. El panismo no nos puede decir que es feminista, porque fueron ellos los que triplicaron los índices de feminicidio en el año 2007. No se puede decir medioambientalista porque entregarían todo su país y por ellos fuera a las mineras canadienses. No se puede decir muchísimas cosas. A ver, ¿cómo se atreve una diputada como Mariana Gómez del Campo a decir que las vacunas llegaron tarde cuando fue su presidente Felipe Calderón quien dijo que las vacunas con este gobierno llegarían en mínimo 130 años? Y todos ellos se vacunaron de manera gratuita, de manera pronta, tienen su esquema de vacunación completo. ¿Cómo se atreven a hablar de la protección de los periodistas cuando fueron ellos los que encarcelaron a Jesús Lemus por denunciar los vínculos de Cocoa Calderón, la hermana de Felipe Calderón, con la familia michoacana? ¿Cómo se atreven? De verdad, antes a mí me daba risa, Vicente. Hoy me empieza a molestar. Fíjate nada más. Hoy me empieza a molestar porque yo digo, ese cinismo, esa mezquindad, esa hipocresía con la que se manejan las y los
panistas debería ser motivo de vergüenza, de expulsión inmediata. Es tremendo. Ahora, para hablar de nuestros temas, porque eso es lo que ellos quieren, que nos detengamos hablando de sus discursos, de sus frases pensaditas por algún asesor que traen ahí, en lugar de hablar de lo benéfico que es este presupuesto de egresos de la Federación. Para hablarte del tema de las mujeres, que es un tema que acabo de mencionar, por ejemplo, hay incremento a las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Hay incremento para los refugios especializados en atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Hay presupuesto para el programa de seguro de vida de las jefas de familia. Hay presupuesto también para las niñas y los niños hijos de madres trabajadoras. Las mujeres estamos protegidas dentro de este presupuesto de egresos de la Federación. Para hablarte de los periodistas, Vicente, hay un incremento a la Secretaría de Gobernación, particularmente a su unidad de derechos humanos y sobre todo, escucha bien, un incremento del 55.23% en términos reales, es decir, considerando la inflación el año entrante, para el programa en defensa de quienes protegen, de los activistas de los derechos humanos y de los periodistas. Imagínense, este presupuesto también prevé un incremento al medio ambiente, prevé un incremento a los programas para poder incentivar la ganadería, para poder rescatar el campo con programas como Sembrando Vida, con recursos para la compra de fertilizantes. Este presupuesto de egresos de la Federación también comprende un incremento muy grande en los temas de salud para poder seguirnos vacunando, para poder seguir combatiendo esta pandemia provocada por el virus H1N1. También prevé un incremento en temas de seguridad, sobre todo en el plan DN3, que es el plan más humanista que hay desde la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es el plan que se activa en los momentos en los que la gente más lo necesita, en momentos de emergencia. También se prevé un incremento del 48.5% a la política de vivienda social, Vicente, querida audiencia. Un 69% de incremento a las pensiones para adultos mayores, incremento para las pensiones para personas con discapacidad, incremento también para las niñas y niños, hijos de madres solteras. No perdamos de vista que este presupuesto de egresos de la Federación es histórico, es el presupuesto del pueblo. ¿Y por qué hubo tantas reservas? ¿Y por qué hubo 200, ya no recuerdo si 14 votos en contra? Porque ya no hubo moche de por medio, que no se nos olvide. Definitivamente, y Hamlet, pues creo que es importante decirle a la gente que nos está viendo que hay una voz nueva en la Cámara de Diputados. En momentos en que dan sus discursos, las Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, los Santiago Krill, estos personajes, pues la gente se tiene que dar cuenta ¿En qué lado de la mesa están, Hamlet? Correcto. Pues ellos están con la oligarquía, porque eso no es democracia. Ellos esperan que el sistema completo, económico y social, funcione para seguir enriqueciendo a los ricos. Y aquí me gustaría comentarte, el otro día estaba leyendo un artículo de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que ha tenido pues un boom en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad. Y él decía que en estos momentos, a nivel mundial, existen tres grandes corrientes entre las acciones que están tomando los gobiernos. Por una parte, los neoliberalistas, los conservadores, están considerando que el sistema va a sanar por sí mismo y ellos lo único que plantean es seguir en la misma ruta, esperando que mágicamente las cosas cambien. Y eso solamente en el caso de México nos llevaría a que tengamos más pobreza, porque ellos nos dejaron mucha pobreza, a que tengamos más violencia, porque a partir de la guerra contra el narco de Calderón, pues esto explotó, y a que tengamos pues peores servicios y que los derechos sociales pues no sean respetados. Me causa
la verdad molestia los comentarios que hace la derecha. Estábamos en una de las comisiones discutiendo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí estaba también Andrea con nosotros, y de repente una legisladora, voy a omitir su nombre, pero por supuesto que era del PAN, dijo que 4,000 o 5,000 pesos no servían para nada y no resolvían las cosas, que las dádivas y las migajas no servían para nada, y que los jóvenes no estaban utilizando los recursos para estudiar, sino que los estaban utilizando para darle de comer a sus hermanos menores, para comprarse cosas necesarias para su vida diaria y para ayudar a sus padres. Y la verdad es que esto nos generó una gran molestia entre los legisladores de Morena y de los partidos aliados que estábamos ahí, porque ellos no han entendido que estos son derechos sociales. Siguiendo con el tema de Stiglitz, la primera corriente, digamos, es esta, la que espera que el neoliberalismo sane por sí mismo. Y después dice que hay otro grupo de países que eran industrializados y que perdieron mucho terreno en los últimos años por la relocalización de las empresas y de las fábricas a nivel mundial, y que están buscando como otra vez industrializar sus naciones, pero que el mundo ya cambió y va a ser muy complicado para ellos. Y finalmente el tercer grupo en el que creo que está México a partir de estos presupuestos sociales es el de los países que establecen una red de protección. Son los llamados estados sociales. Y eso es lo que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con una fórmula que le funcionó muy bien a Europa a finales del siglo anterior, y que es establecer medidas de austeridad en el gasto de gobierno, que el gobierno sea el que se apriete el cinturón, el Estado, digamos, en todas sus instituciones, en todos sus órganos. Segundo, establecer un programa agresivo de infraestructura, y el presidente lo está haciendo, con el Tren Maya, con el canal transísmico en Oaxaca, por supuesto con el aeropuerto de Santa Lucía, que es impresionante, incluso una diputada del PRI lo aceptó, y también con la refinería de Dos Bocas que se está construyendo en Tabasco. Y todos estos grandes proyectos lo que hacen es permitirle al sur, sureste del país, poder industrializarse y poder superar la crisis de muchas décadas que ha tenido de déficit de infraestructura. Y finalmente, un programa agresivo de derechos sociales. Entonces, este presupuesto garantiza las tres cosas a la vez. Cuando en décadas anteriores lo que hacían era gastarse todo en nómina, gastarse todo en prebendas, adquirir más deuda y no construir nada. No les gustan las refinerías, no les gustan los aeropuertos, no les gustan las carreteras, no les gustan los caminos rurales, no les gusta la infraestructura. Lo que a ellos les gusta es construir suavicremas que no sirven para nada, como la estela de luz. Así es. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Un juego? ¿Un cohete? No me asusten, por favor. Sonó por ahí muy duro, un cohete. Andrea, Julieta, Hamlet. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que el INE se baje salarios, que hay 19,000 millones de presupuesto. A ver, las voces de ustedes son importantes. La gente tiene que entender que este empuje joven, este empuje que le da oxígeno a la Cámara de Diputados, debe ser escuchado. Y no pretendo que sea un cebollazo ni que ustedes hablen de ustedes, pero sí considero que es importante que en esta transformación sean ustedes, los jóvenes, los que tengan la voz cantante. Andrea, por ejemplo, te pregunto a ti, que tú eres la más joven de los diputados y diputadas en esta legislatura. Hay una diputada más joven que yo, soy yo la más joven de la Cuarta Transformación Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Hay una diputada ahí más joven que yo en la Cámara de Diputados, pero sí decirte, Vicente, que es verdaderamente impresionante cómo hemos encabezado la lucha en tribuna las y los jóvenes. Por mucho tiempo no se confió en nosotros. Se decía que necesitábamos experiencia. Claro que la necesitamos, y por eso necesitamos los espacios para hacer horas vuelo, como diríamos, pero no se confiaba en nosotros. Luego también, déjame te digo algo, luego la tenemos difícil intentando subir a tribuna, porque pues somos más de 200 integrantes del grupo parlamentario de Morena, y se tiende a tener a los jóvenes como segunda opción, pero siempre que nos dan la oportunidad, somos la mejor intervención. Te pido, por favor,
Vicente, y le pido a la audiencia que en algún rato que tengan por ahí libre puedan ver las intervenciones que el grupo parlamentario de Morena hizo en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La mejor intervención en tribuna de Morena fue, sin lugar a dudas, la intervención de nuestro compañero Hamlet García Almaguer. Y luego, yo creo que también estamos como empujando y empujando y empujando para que más se tenga confianza en nosotras y nosotros, porque no solamente tenemos excelentes intervenciones en tribuna, excelentes intervenciones dentro de nuestros escaños, dentro de nuestros curules, sino también en las comisiones presentamos productos legislativos, claro, que son dignos del pueblo de México. Entonces, creo que necesitamos empezar a abrir campo, abrirle campo, porque si nosotras y nosotros no lo hacemos bien, vamos a seguir alimentando este estigma que se tiene contra las y los jóvenes. Somos nosotras y nosotros quienes tenemos que dejar a nuestra generación en alto para que las próximas generaciones tengan más oportunidades que nosotras y nosotros, y el camino lo tengan más fácil del que nos tocó vivir. Créeme, Vicente, que ahora sí, el cebollazo para hablar un poquito de mí va a parecer a lo mejor un poquito ególatra, pero nunca imaginé a mis 24 años ser la peor pesadilla de Margarita Zavala, y me siento muy orgullosa de eso, Vicente. Me siento muy orgullosa, claro, porque yo les prometí aquí, en este espacio, en tu espacio de Sin Censura, que iba a ser la peor pesadilla de Margarita Zavala, y créeme que lo estoy siendo y estoy dando todo de mí, junto con el apoyo de Julieta, de Hamlet y de muchos otros legisladores que la están rompiendo. Y Julieta, creo que te estás convirtiendo también en una pesadilla para Lorenzo Córdoba. Desde su comparecencia fuiste muy dura, y en tus participaciones en tribuna, digo, creo que has desnudado a los personajes, pero insisto, si no es en este momento histórico, ¿cuándo la gente va a voltear a ver los discursos de los más jóvenes como ustedes, mi querida Julieta? Y creo que eso es de mucho peso. No, es que es ahora, como también lo decía nuestra compañera Andrea. La realidad es que cuando nos preguntan qué sientes de estar tan jóvenes y estar participando en la Cámara de Diputados, yo digo, bueno, que este país está cambiando, porque conozco a muchos jóvenes que, teniendo nuestra edad, perfectamente también podrían hacer una excelente labor como diputados y diputadas. Conozco a jóvenes muy brillantes que podrían estar haciendo esta labor de manera excelente. Y que siento que este país está cambiando y que nuestro partido, por fortuna, nos da la oportunidad de participar a las y los jóvenes de México. Recordemos que los jóvenes están en el centro de la política social de Andrés Manuel López Obrador con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que de ser un programa, normalmente el tema de los jóvenes estaba visto como un programa que lo asumía el Instituto Mexicano de la Juventud, ahora además es un tema de una Secretaría de Estado, con una secretaria del trabajo joven que tiene un programa gigantesco en esta materia. Y en respecto al INE, yo diría que Lorenzo Córdoba nos sale muy caro al pueblo de México. Y recordar, el INE no es Lorenzo Córdoba. El INE es una institución que tiene un despliegue a nivel nacional con miles y miles de promotores que el día de las elecciones participan, se organizan, se capacitan, y esos promotores son las y los ciudadanos de todo el país que salen a cuidar y a defender las casillas. De entrada, decir, el INE no es Lorenzo Córdoba. Sin embargo, el INE, Lorenzo Córdoba, le sale muy caro al pueblo de México. Y tener además el descaro de subir a tribuna y defender desde la tribuna su salario y sus privilegios, pues definitivamente es algo deleznable. Este año el INE solicitó... Mentada de madre. Por supuesto, y este año el INE solicitó 24 millones de pesos. Y 24 mil millones de pesos. Y desde aquí yo rescato la intervención de la diputada Lilia, que es una diputada del Partido del Trabajo, que me encantó una parte en donde ella manifiesta
y lo digo textualmente, el INE le solicita al pueblo de México, porque es al pueblo de México, no a la Cámara de Diputados, al pueblo de México le solicita 24 mil millones de pesos, que es un presupuesto similar al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un presupuesto mayor al de la Secretaría de Hacienda, es un presupuesto doble, del doble de SEDATU. Es un presupuesto el doble que la Fiscalía General de la República y es un presupuesto cuatro veces más que la Secretaría de Gobernación. Así que, como ¿por qué resulta que con la asignación final que se les dio, por qué no les va a alcanzar? Es decir, querida Julieta, querida Julieta, por favor, pórtese bien, que don Lorenzo Córdoba es el hombre más honesto, responsable, nótese mi sarcasmo, perdón por interrumpirte, Julieta, pero tenía que sacarlo del pecho, por favor. Sí, te faltó decir que además es racista, fíjate, te faltó ese adjetivo, por cierto. Entonces, bueno, concluyo diciendo, como empecé, Lorenzo Córdoba, no el INE, no la institución que debería defender la... pues la imparcialidad en las contiendas electorales. Lorenzo Córdoba le sale muy caro al pueblo de México, no solo por la defensa de los privilegios y el salario que está solicitando, sino por la falta de imparcialidad que le ha impregnado a esta institución por la cual está frenando una consulta de revocación de mandato, por la cual obstaculizó la consulta para enjuiciar a los expresidentes y por la cual obstaculiza en su totalidad las contiendas electorales como fue en el 2021, removiendo candidaturas a diestra y siniestra, haciendo su santa voluntad. Yo solo espero que para el 2022, en la próxima celebración de elecciones que tenemos el año siguiente, tengan tantita decencia y puedan actuar de forma imparcial y de acorde como debe ser un árbitro electoral y finalmente que gane el mejor y que permitan al pueblo de México decidir a quién quieren que los gobierne. Esa es mi resumen y mi conclusión sobre Lorenzo Córdoba en tribuna defendiendo privilegios. Nada más pregunto, don Lorenzo Córdoba, ¿usted le ha pedido a sus asesores, a los que les ha pagado en el INE, que nos golpeen también a los medios independientes y alternativos? Pregunto porque quisiera escuchar su opinión acerca de este académico de la UNAM que a Milenio le ha dicho que nosotros tergiversamos, que nosotros nos burlamos, que nosotros somos los malos de la película, los medios independientes y alternativos, como sin censura, y que ustedes son pulcros, que son honestos y que son casi casi tocados por Dios. Don Lorenzo, ¿usted le pidió a este académico de la UNAM tirarnos calabaza? ¿O yo soy muy mal pensado? Bueno, a ver, vámonos en la última ronda y nos vamos, como siempre les digo. Hamlet, ¿con qué reflexión cerramos? Bueno, mira, muchas gracias, Vicente. Queda claro que Lorenzo Córdoba es peor árbitro que el que marcó el penal inexistente de México contra Holanda. Le marca todas las faltas a Morena y no ve las millonadas que corren en las elecciones, las poquísimas elecciones que logró ganar la oposición, como el estado de Nuevo León, por ejemplo. Y cierro pues con estas cartulinas, mira, esta es la elección del 2021, 15 gubernaturas, 30 elecciones locales, la elección de toda la Cámara Federal, y para esto Lorenzo Córdoba necesitó 24 mil millones de pesos. Y ahora quiere la misma cantidad para organizar esta elección en 2022. Solamente 6 estados, solamente un congreso local, solamente el estado de Durango con elecciones municipales. Es ilógico, es una burla al pueblo de México, pero está quedando muy claro quién es quién, su falta de empatía, su falta de solidaridad y cómo lucha por mantener sus privilegios, su salario altísimo. Lorenzo Córdoba gana más que los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos. Gracias, Vicente. Gracias, Hamlet. Mi querida Andrea, ¿cómo cerramos? ¿Cuál es tu reflexión para cerrar?
Mi reflexión final es que gracias a la confianza que nos dio el pueblo de México en 2018, ratificada en 2021, es que todavía seguimos contando con los votos necesarios para impedir que los berrinches de la oposición lleguen a buen puerto. Es decir, es gracias a la mayoría que todavía tenemos en la Cámara de Diputados y que seguiremos manteniendo en 3 años, porque hemos hecho bien las cosas, que podemos aprobar presupuestos como este, que están a favor de la gente, a favor del pueblo de México. Acuérdense que somos pueblo legislando. Acuérdense que somos mujeres y hombres de buena voluntad, que tenemos en este momento una investidura llamada Diputación Federal, pero que hacemos en todo momento lo que haríamos si no fuéramos diputados federales, que hacemos en todo momento lo que haríamos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. Quiero agradecerte, Vicente, por este espacio maravilloso que siempre nos prestas. Quiero agradecerles, porque sé que es una gran audiencia de Sin Censura, a las y los migrantes que recibieron de esa forma Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que digan que estaban dando, ya no sé si $80 por ir a celebrarle al presidente de Nueva York, no saben, no entienden que estamos con Andrés Manuel López Obrador. No entienden que nuestra comunidad migrante y nuestros connacionales... 150, querida, 150, por favor, no minimices los esfuerzos. Ay, Vicente, no, es que yo ya no sé de dónde sacan tanta cosa. De verdad, les quiero decir que muchas gracias por levantar a dos países con su espalda, a dos países con sus manos, con el sudor de su esfuerzo. Les queremos, aquí están sus representantes, y decirles que como ciudadana me siento muy representada por Julieta y por Hamlet, así que no se olviden de seguirlos. Gracias, Vicente. Muy bien, pues quiero cerrar precisamente con la reflexión. No sé si se tenga que ir Hamlet o se tenga que ir Andrea, pero quiero cerrar con la reflexión de Julieta. Julieta, ¿con qué reflexión cerramos? Bueno, Vicente, decirle a tu audiencia que este presupuesto tiene $1 billón adicionales al presupuesto del año anterior, y esto es gracias a que se le cobra a los grandes deudores, gracias a que no se incrementa la deuda y gracias a que hay un esfuerzo extraordinario por una excelente recaudación histórica en este país que nos permite apostarle a los programas sociales. Y por otra parte, decir, hay un presupuesto que busca un equilibrio financiero, un presupuesto que busca una aportación a las mujeres, al norte de México, al sur de México, que había estado históricamente olvidado, y sobre todas las cosas, que es primero en los pobres. Yo solo termino desde aquí haciendo un llamado, que espero no sea un llamado al Papa, que... si a la oposición le queda tantito, tantito amor a México, que por favor se hagan a un lado y nos permitan a las y los legisladores del pueblo seguir pensando primero en los pobres y no en sus privilegios. Vicente, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Saludos a todo el equipo de Sin Censura y saludos a mis compañeros y a mi compañera diputada y diputado federal, con los que estamos trabajando arduamente y poniendo en alto a los jóvenes de México. Te mando un abrazo, Julieta. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura. Hamlet, querida Andrea, se tuvo que ir en otros compromisos, pero Hamlet, Julieta, muchas gracias. Estamos al pendiente para repetir esta mesa de diálogo tan importante para la gente que nos está viendo y escuchando. Un abrazo. Que pasen excelente noche. Muchas gracias, abrazo, Vicente. Gracias a todos. Julieta, un abrazo. Andrea, abrazo. Aunque ya se salió, pero bueno, hasta luego. Bye. Gracias.